Muchas gracias. Buenos días a todos. Señor alcalde, buen día. Mayor, buen día. A todos los señores periodistas, funcionarios. Queremos reportar a la ciudadanía en general el trabajo articulado de la Administración Municipal, del Ejército Nacional, la Policía Nacional y la Fiscalía General de la Nación con nuestro CTI. Atendiendo el direccionamiento estratégico del señor Fiscal General de la Nación en la calle y en los territorios y propendiendo por la seguridad ciudadana, asimismo como los derechos de nuestros menores de edad, niños, niñas y adolescentes, se ha logrado un importante resultado en la ciudad. 8 capturas por depredadores sexuales, quien atentando y abusando de su jerarquía o de su condición dentro del hogar, abusaron de nuestros menores de edad. Y entre ellos destacar el importante resultado de una persona que ostentaba la calidad de soldado profesional y abusaba de su hijastra aprovechando los quehaceres de su compañera permanente. Asimismo, un hijo de una madre sustituta o comunitaria, quien aprovechaba esta condición para acceder a los menores de edad del hogar comunitario. Esto nos demuestra que en trabajo articulado, investigativo, se logran importantes judicializaciones y quienes esas 8 personas hoy se encuentran afectados con una medida intramural. Por esa razón hacemos extensiva a la comunidad, a la ciudadanía en general villavicense, para que denuncie, para que no conteste ni guarde silencio con estos hechos tan abruptos a los menores de edad. Invitamos a todos a que hagan estas denuncias. Señoras, compañeras sentimentales, esposas, madres, no sean permisivas dentro de estas actuaciones. Esto es el reporte inicial frente a estas capturas importantes en varios barrios de la ciudad de Villavicencio que se logran por este delito sexual. Los delitos que le fueron imputados obedecen a acceso carnal abusivo, acceso carnal violento agravado y actos sexuales abusivos. En menor de 14 años todas las conductas. Las penas a las cuales estarían viéndose afrontados dentro de un proceso judicial estos personajes es de 12 y 20 años de prisión. Con este reporte las edades de los menores y por garantizar su identidad no podemos señalarles a ustedes, pero sí indicarles que son menores de edad todos. Gracias a ustedes, gracias a la comunidad y seguimos trabajando en la calle y en los territorios. Este y otros canales de televisión y emisoras de radio están disponibles en la aplicación de Stream 1. Bájala hoy, gratis, para Amazon Fire, Google TV y otros. Más información en Stream1.com. Entretenimiento e información de canales de radio y televisión en Stream 1. Una aplicación que mejora tu vida. La Plaza Centenaria es productos frescos. Nuestra Plaza Centenaria es calidad. Nuestra Plaza Centenaria es economía. Nuestra Plaza Centenaria es tradición. Nuestra Plaza Centenaria es excelente servicio. Ven, te esperamos. Te esperamos. Te esperamos. Te esperamos. Te esperamos.